Ay, qué bien, Bertín. Bueno, vamos a hacer... Tú sabes que aquí hacemos álbumes familiares, pero como ya el tuyo lo hemos visto 50 veces, hemos hecho un álbum de tus viajes. Buena idea. De tus viajes... Bueno, aquí tienen la primera foto. Ah, que es así. Esta es la muralla digo, china. Pues sí que empezamos bien, ya la han puesto al revés. ¿No? Es que es así. Es la muralla china. Mira, ¿eso es la muralla china? Te lo prometo, yo no quité a nadie. La muralla china estaba a tope, petado de chinos. Siempre hay muchos chinos por todos lados. Hay 1.500 millones de chinos en China. ¿Tú lo sabías? 1.500 millones de chinos. Y ahora tú vas por la calle y vas escuchando la megafonía que dice... Que yo decía, ¿qué dice? Y es... Continúen andando, no se paren, continúen andando, no hagan fotos, continúen andando. Porque como te pares, hay tantos chinos que te atropellan. Digo, te atropellan. quiero decir. Y hay tantos chinos. Y entonces la muralla china, pues, como su nombre indica, más chino había. Pero a las 12 de la mañana los chinos se recogen. Pero... Hacen así. Y desaparecen. ¿Pero a dónde van? A comer. Pero... A las 12. Te lo prometo. A las 12 comen y luego duermen en cualquier lugar. Te lo prometo. En los bares están comiendo y hacen... Han comido. Y ahí se quedan fritos. Y entonces a las 12 se fueron. Y digo, ¡ay, aprovechemos para hacer fotos! Porque antes que no se nos veía. Un chino, otro chino, otro chino. Yo tengo un TikTok en la muralla china, yo quieta así. Y los chinos. De la de gente que hay allí. Y sabes que yo soy guapa en China. Es rarísimo eso, que de repente se quiten todos de en medio, ¿no? Sí, sí. Es rarísimo. A las 12 se van. Además, tienen por contrato que pueden dormir en cualquier lado. Te lo prometo en el trabajo. Eso para que vea que la siesta no solo es española. No, es más china que española, creo yo, ¿eh? Sí, además, tú sabes, allí han salido lo que son los apartamentos estos que son colmenas, que a donde se quedan se meten allí y duermen. Sí, sí. Pues yo, ¿tú sabes que en China soy guapa? Sí, sí, ¿tú tienes mucho éxito en China con los hombres? A ver, yo te lo prometo que soy guapa en China. A mí me dice, anda ya, vamos a hacerte guapa. Yo, a ver, ¿tú quién coño eres? 1.500 millones de chinos. Dicen que yo soy guapa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Una opinión entre 1.500 millones? Te has equivocado, chaval. Pero ¡qué maravilla! Pero que se quedaban así, ¿eh? Abrían los ojos. Ahí me di cuenta que los chinos me miraban. Digo, le tengo que gustar porque abren los ojos. Porque normalmente van así, tú sabes, como dos puñaladas en un cartón. Pero cuando me veía, hacía... ¿Así? Y se le... La carita así en boba con mi niña más, ¿eh? Pero yo es que digo, ¿cómo puede ser que yo sea exótica aquí? Pero ligaste allí en China. Tela. Lo que pasa es que son todos iguales y yo no sabía distinguir quién me había echado, quién me había tirado y quién no. O sea, son todos iguales. A mí me dicen que allí la foto del carnet de identidad la compran los estancos y se dan dos fotos. Son todos iguales. Da igual. No, da igual. ¿Tú qué quieres? Tú dices, venga, voy a compulsar y te dan en la foto. Ellos son iguales todos. Yo no sé cómo lo distinguen ni la madre ni nada. Y luego hay una cosa. Hablan muy fuerte. ¿Así? Muy fuerte. Y no están peleándose ni nada, pero tú dices, hostia, se van a matar. Y a lo mejor están diciendo, ¿dónde está la calle Sagasta? Coge más para arriba a la derecha. Y están... Y dices, hostia, va a haber sangre, aquí va a haber sangre. Y no, se están hablando normal. Y luego otra cosa que hacen... ¿Y ellos son aseados? ¿Son limpios? A mí me encantan los chinos, te voy a decir por qué. Porque todo lo malo para afuera. Ellos creen que lo que el cuerpo tiene que rechazarlo porque ya no tiene que estar en el cuerpo, como los gargajos y todo eso afuera. Pero tienen lógica. Siempre te lo han dicho, no te tragues los mocos, suéltalo. Y ellos, tú van al hotel, pero un hotel, da igual las estrellas, 5, 7, da igual. Tú llegas allí al hotel, a mí me pasó, ¿no? Y me dice, passport. Y lo largan allí. ¿De verdad? Palabra de honor. Y tú dices, o sea, sí, si te lo tragan, tú dices, ya ha cenado, este ya ha cenado. ¡Qué guarrada!
¿Pero lo echan así donde sea? Sí. Anda, hombre, ¿eso cómo va a ser? Que sí, que sí, y que te lo prometo, pero que eso es salud, que eso es salud. Qué barbaridad, vamos a ver otra foto. Ay, qué gracioso. Esto es en África. Ah, mira, ¿tú ¿esto sabes es dónde, dónde? Esto es en Benín, la cuna del vudú. Ella es muy graciosa porque ellos, nosotros, hablamos muy parecido a ellos, porque yo le decía, repite la frase, y ella la repetía exactamente igual. Yo decía, ¿qué quiere? ¿Qué dice, cojones? Y decía ella, ¿qué dice, cojones? Igual. ¿Sí? ¿Dónde va aquí ya? Y decía ella, ¿dónde va aquí ya? Igual, igual que nosotros. Son una tribu que nunca habían visto un blanco. Y también era guapa yo allí. También. ¿Pero dónde dice que es eso? Benín, la Benín. Cuna del vudú. Ah. ¿Tú te acuerdas de la muñeca del vudú, no? Sí, sí, oh, hay que ver, no me hable. No, no quiero ya la muñeca del vudú, ¿eh? No, ¿no? No. Siempre he pensado, digo, uff, ¿tendrá algo que ver todo lo que pasó después con la muñeca del vudú? Qué miedo. Asusta. Que la historia de Pablo... Pero es que hay que escucharla hablar, ¿eh? Es que hay que escucharla hablar. Yo, va, ¿dónde me recomiendo? Será su idioma normal. Su idioma natural, nativo. Es un moro con dientes, como con nada. Mira, la chavala que trabaja conmigo en casa, tengo un trato con ella. Ella es de Tanzania. Cuando la gente viene, pues hago yo como que hablo africano. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Pero yo la guiño y le digo, ¿tú por cómo que no conga? Claro, el que viene dice, ¿tú hablas africano? Yo. Dice, pero tú hablas, y ahora ella me responde, ¿y tú me recuerdas que era acá? Y yo, ¿y cómo hago que no me acá? Y yo, ¿por acá yo acá? ¿Y tú cómo hago que no me acá? A veces hasta me cabreo, digo, y me dice, ¿qué le ha dicho? Digo, que limpie el horno, que está sucio, mentira. ¿Y sabe cómo termina? Ella termina siempre termina con lo mismo, ¿eh? Gambachunga. Ella dice, hombre, gambachunga. Siempre acaba y digo, ya está, ya no quiero hablar más. Cuando dice ya, camba chunga, digo, ya está, ya no quiero hablar más en africano. Qué gracioso. Solo sé decir usikumuema y maraca machanga. Maraca machanga es habichuelas verdes. Porque digo, ¿qué hay para comer? Y dice, maraca machanga. Maraca machanga. Tú sabes que yo. Oye, la muñeca del vudú, ¿qué pasó al final? Ay, que yo que la destrocé, la quemé. ¿Sí? De verdad, en serio, ¿eh? ¿Te daba mal rollo? Sí, porque cuando Antonio enfermó, una quiere agarrarse a lo que sea, y una amiga mía me decía, a ver si va a ser la muñeca. Y entonces yo pensé, bueno, me informé, llamé a una medium y me dijo que podía ser, porque la muñeca, que me da miedo hasta hablar de ella. Bueno, ya la has quemado, oye. Yo no creo nada de eso, así a mí me lo puedes contar. Yo no creo, mentiroso, y te traje la muñeca y no corría nada. No. Ya la muñeca vudú no... Entonces me dijeron que la muñeca era... Uf, qué miedo me da. La verdad es que yo pensé que eso era supersticiones y cosas así. Pero la muñeca, por lo visto, era... con un tridente, un hombre y una mujer, y dicen que era chungo, del amor chungo. ¿Sí? Sí. Oye. Entonces me dijeron que lo que tenía que hacer era, con alcohol, quemarla y la ceniza, esparcirla muy lejos. Entonces llamé a mi hermana y le digo, yo voy a hacerlo, Zoles, yo voy a hacerlo, porque a ver si Antonio ha enfermado y tal. Y entonces cogimos un barreño, esto te lo juro por mi madre que es verdad, y justo en el momento en el que quemamos la muñeca, justo cuando estoy quemando la muñeca, empezó como el tiempo a ponerse... empezó a soplar viento muy fuerte, muy fuerte. Y yo lo que no quería es que la ceniza se esparciera por el jardín. Yo quería, según me había dicho la medium esta, que la cogiera y la enterrara muy lejos de la casa. Y entonces yo, ¡Sole, Sole! ¡Sole, la ceniza! Y entonces cogimos lo que pudimos, que era una hamaca que había en el jardín, para que no se esparciera la ceniza. Y luego yo lo tiré todo y la enterré muy lejos, muy lejos. Cogimos el coche, nos fuimos y la enterramos. Y yo pensé, digo, bueno, y es extraño, ¿no?, que Antonio pudiera enfermar por eso, pero... Y yo pensé, digo, ¿y qué puede pasar? Limpié toda la pero casa. Pero es que no te puedes sal. Creer eso, Paz. No te puedes creer eso. Porque ante la desesperación y el dolor... Puede ser, vale, sí. Yo te digo una cosa, como digo en el teatro, que yo digo, si a mí me dicen que a Antonio le hubiera venido bien una
piedra de Marte, hubiera sido capaz de ir a la NASA andando. Porque cualquier cosa te agarra a lo que sea, a lo que sea. Tú dices, ¿y si es verdad? ¿Y si esto le salva la vida? Porque te agarra a cualquier cosa, es muy difícil. ¿Tú sabes qué he aprendido yo en la vida? Dos cosas. He aprendido que lo único importante es el amor, que eso ya te lo he dicho yo otras veces, pero otra cosa importante es soltar. He aprendido a que hay que soltarlo todo, porque nada, nada te pertenece. Y cuanto mejor vivas soltando cosas, la vida te es más fácil. La última camisa que nos ponemos, esa no lleva bolsillo. Porque nada nos vamos a llevar, nada es importante. Y yo, por ejemplo, este año he aprendido a soltar, por supuesto, a Antonio, me costó mucho, 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 mucho. Yo sabía que hasta que yo no lo soltaba, él no se iba a ir. Y aunque estuviera ahí, estaba enfermo, pero estaba ahí. Y sabía que cuando ya se fuera, ya no quedaría él, ya no estaría, ¿no? Y ahí me costó mucho, yo lloré muchísimo, muchísimo. Y, por ejemplo, este año he aprendido a soltar a mi hija. Se ha independizado, aunque ella dice que la que me ha independizado soy yo, porque nunca estoy en casa. Cuando viene a casa por albóndiga nunca estoy, digo, tiene que venir otro día. Mamá, ¿cuándo va a ser albóndiga? Otro día. Pero he aprendido que ella tenía que hacer su vida, que ella tenía que aprender a comer, a vivir su camino, a hacer su camino. Pero no se ha casado, ¿no? Mira, Ana, ¿no? No, todavía no. Esto quiero yo, que se case y tenga... No, no, pero digo que no se ha casado, que yo no la he seguido. Pero, por ejemplo, yo hemos soltado la juventud, Bertín, ya no somos jóvenes. Aunque tú no te lo creas, ya no eres joven. Aprende, mira, a soltar la salud. Hay que soltar, soltar, soltar. Soltar lo material, soltar los hijos. Y es que nos aferramos a muchas cosas que creemos que la felicidad parte por tenerla. Y vamos acumulando cosas, cosas, cosas. Y la felicidad no es eso. La felicidad está en soltar. Cuanto menos necesitas, más feliz eres. Yo, por ejemplo, es verdad. Tuve una discusión con un amigo porque decía, qué bien estamos, ¿no?, en este restaurante comiendo esto. Estamos bien porque podemos permitirnos esto. Y digo, no, no estamos bien porque podemos permitirnos esto. Yo sería igual de feliz en la orilla sentado viendo una puesta de sol. No necesito ni hoteles de lujo, ni restaurantes, ni comida de estrellas Michelin. No me hace falta nada. Solamente una buena amistad, estar un buen amor. Estar a gusto. Y está a gusto, eso está a gusto en cualquier sitio. A gusto. Y eso... Es verdad, es verdad. Es importante rodearte de buena gente. Eso es otra cosa que he aprendido. No quiero soportar a nadie que no tenga buena energía ni que me quiera. Eso es verdad. Eso es verdad, eso no es fundamental. Quiero a nadie. Eso es importante. No tener al lado nadie que reste. Nadie, nadie. Todos los que están al lado tienen que sumar. Si no suman, fuera. Sí, sí, sí. Porque ya no quiero tener gente tóxica en mi vida. Exacto. He vivido rodeado de gente tóxica. Ni una. Pues eso es lo mejor que has hecho, fíjate. Ni una. Eso es lo mejor que has hecho. Solo quiero gente que me aporte, que me suma y que cuando yo lo necesite, ahí está. Amigos son los que acuden a la prosperidad, a ser llamado y a la adversidad sin serlo. Y cuando están mal, acuden poco. Mira. Ay, qué bonito. Mira, eso me fui con mi Antonio al desierto de Mesuga. Ese que está ahí, el Tuareg, ¿cómo se llama? Que me llevaba. ¡Oh, qué daño ha hecho Hollywood, Bertín! Ha hecho Hollywood mucho daño, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te dicen, el desierto, amanecer en el desierto, ver las estrellas, y tú vas todo romántica, que yo iba con mi Antonio, todo romántica. ¿No? Y ahora te montan en el desierto y mira, y de donde yo me monté a camello, a la Jaima, tú cuando vas en el desierto, tú dices, las películas te dicen, agua, agua, ¿tú qué vas? Yo lo único que quería era llegar a la Jaima, a la Jaima. Yo más que veía duna, duna, duna. Mira, íbamos a una excursión con detrás, vuelvo a los chinos, pero es que es verdad, eran 5 o 6 chinas que se habían montado en los camellos y en el camello, el dromedario es el que tiene una joroba, ¿no? Y no veas, eso te da... En todo... En el pánico, en el túnel, ahí te da el camello. Y ahora empieza el camello, tú agarras y tiene una cosa para agarrarte. Y ahora esa duna empieza así, para arriba, 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 para arriba. Y tú lo que ves, cielo, 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 cielo. Y cuando llega al final de la duna y dices, ¡oh, para abajo, para abajo, para abajo! Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Y tú lo que ves, arena, arena, arena. Mira, cuando lleva 2 dunas, eso ya, el pánico en el túnel,
las chinas que iban detrás, porque las chinas, digo yo, que eso lo tendrán como los ojitos, así, chiquititos, ¿sabes? Y yo, las chinas empezaban a hacerse el selfie. A la segunda duna, las chinas ya iban calladas. Digo, estas tanto escocidas, ya van chinas. Mira, horroroso. Mira, horroroso, Bertín. Desde que yo salí hasta que llegué a la Jaima, pues yo decía, la Jaima. Me daba igual el agua. Jaima. 2 horas y media. De caballo, de... Hasta llegar a la Jaima. Un Cádiz, digo, un Sevilla-Madrid en AVE. ¿Tú sabes lo que es subirte en el AVE y llegar a Sevilla en camello? Pues así, la duna para arriba, la duna para abajo, la duna para arriba. Y luego ya las chinas calladas. Y ahora, este me llamaba Fátima. Me decía, Fátima, a Fátima voy a tener yo que ir cuando llegue a España. Horroroso. Fátima. Y ahora cogía... Y llegamos allí a la Jaima y una levantera. ¿Tarifa? Eso es el paraíso. Como se movió ahí el viento ahí. Mira, nos dijeron que nos pusiéramos un pañuelo para taparnos de la levantera que había. ¿Cómo sería que nos acostamos en la Jaima por la noche, Antonio y yo, y me levanté como cuando tú vas a la playa, que tus hermanos hacen un boquete, te entierran y solo te dan la cabeza? Pues así me desperté yo de la Jaima. Y así. Digo, Antonio, qué levantera más grande. No me pienso que jamás en Cadivilla. Horroroso. Mira, parecía que me habían hecho un molde en el dentista. ¿Qué te hacen el molde? Y me saqué un molde de arena. Que me podían haber hecho 3 puentes, vamos. Yo lo cojo y le digo a mi dentista, hazme 3 puentes. ¡Horroroso! Y ahora... ¡Horroroso! Me levantan. Llega el del guía. Yo lo hablo todo igual, ¿verdad? Todo el mismo idioma. El africano, el árabe, lo hago todo igual. Y me dice, venga, levántate. ¿Dónde vamos? Un dolor, horrorosa. Andaba así, ¿eh? Era, hey, Luke y Lu. No podía, sé que no podía, yo andaba así. Hijo. ¿Y ahora qué quieres? ¿De dónde vamos? Un dolor, qué daño hecho Hollywood. Mira, qué daño hecho Hollywood. Dice, a ver, amanece. Y yo otra vez, yo más que pensaba, otras 2 horas de vuelta. Otras 2 horas con ese dolor que yo tenía aquí más grande. Claro, y 2 horas de vuelta, ¿no? Si yo estaba embarazada, no paro. La niña la dejo un día haciendo la cama. Es que yo ya estaba abierta. Horroroso. A ver, amanecer. Y ahora, en esa duna, menos mal que me hice foto preciosa. Foto preciosa. Esa duna, ve amanecer, que me daba igual, la verdad, porque yo, entre que estaba dormida, alicatada con la arena, mira, de verdad, el sujetador, todo lleno de arena, todo esto lleno de arena, llenita de arena. ¿Qué daño eso, Hollywood? Qué daño, hijo. Y yo creía que iba a ser una noche romántica. ¿Y dónde fue eso? ¿Dónde fue? El desierto de Mesuga, no vaya. ¿Dónde está Mesuga? No vaya. En Marrakech. ¿En Marrakech? No vaya al desierto de Mesuga. Que te diga que es precioso, no te lo creas. Horroroso. Vamos a ver otra. Qué daño. Ay, mira qué bonito. A mí cachando la foto. Es un beso. Es un beso a la pirámide de Gizeh, ¿no se llama? La Esfinge. La Esfinge. En Egipto me lo pasé, te la debí. Qué bien me lo pasé. ¿Ah, sí? Mira, es un viaje que le regalé a mis niñas. Mis niñas son mis trabajadoras de Nonina. Porque como se le ocurran tanto, mira, yo pensé, digo, ¿qué hago? ¿Le doy un suplemento como premio económico por haber currado tanto o me las llevo a Egipto? Digo, ¿sabes qué te digo? Que el dinero se lo gastarán, se comprarán una farda, se irán a cenar, pero un viaje a Egipto no se lo va a olvidar en la vida. Y me las llevé, nos fuimos todos a Egipto y no se lo va a olvidar. Me puse a hacer TikTok con ella y allí estaba, yo no lo sabía. Pero yo quería hacer un TikTok muy, muy guay, que era un baile, les hice, venga, en el avión, aprenderse el baile. Y ahora íbamos haciendo el baile por todas las pirámides, por todos los monumentos. ¿Has estado en Egipto? No. Oh, No, y no quiero, no tengo ningún interés. ¿Por qué más que hay momia? ¿A ti eso no te interesa? No me interesa la momia. No, yo me encanta la historia de Egipto y me la conozco bien y además me he leído una cantidad de libros de miedo, pero no quiero ir, no me apetece ir. Pues yo te digo a ti que yo en el Museo del Cairo pensé, esto no puede ser normal. Porque si tú ves, por ejemplo, la pirámide de la momia de la Tutankamón, tú
ese tesoro era maravilloso. Tú dices, ¿cómo puede ser que cuando todavía nosotros estamos aquí luchando con palos, ellos hacían estos tesoros y hacían estas pirámides? Orfebres, ellos eran fantásticos orfebres. Las joyas las hacían mejor que ahora. Pero increíble, de verdad. Tú dices, no puede ser. Pero te digo una cosa, todo era una tumba. Egipto es una tumba. Sí, completamente. La humanidad siempre miedo a morir. Y seguimos con ese miedo a la muerte y seguimos con esa preocupación y seguimos obsesionados con la muerte. Mira, te voy a contar una cosa. Este verano ha salido una foto mía con un chaval. Me han criticado muchísimo, muchísimo. Y una de las cosas que yo pensaba después de haber ido a Egipto, decía, ¿seguimos estando igual? Cuando muere el faraón, ¿la mujer hay que enterrarla también en la tumba con él? Yo me lo planteaba, yo decía, la gente, ¿en qué sociedad vivimos y cuánto hay que esperar? Antonio falleció hace 2 años y yo sigo diciéndolo. Cuando me pregunta, ¿tú estás enamorada? Digo, sí, por supuesto, y sigo enamorada de mi Antonio. Porque yo no me desenamoré de Antonio. Mi relación no se fue a pique, yo no dejé de quererlo. Se fue porque no tuvo más remedio que irse, que él no quería irse, ni yo que él se fuera. Pero cuando tú amas a una persona, tú no dejas de amarla, porque ya no esté físicamente. O sea, yo sé que yo a Antonio no lo voy a olvidar en mi vida. Y seguiré amándolo en mi vida. Seguiría corriendo si pudiera volver a verte. Abre esa puerta, ahí es mi Antonio y te aseguro que no me va a ver correr más, ni más rápido. Pero yo no me he enterrado con él. Yo quiero seguir viva. Y él quería que yo siguiera viva. Y él me dijo una cosa, una vez me dijo, quiero que seas feliz, aunque yo no esté, y con todas las personas que aparezcan en tu vida. Y yo tengo mucha capacidad de amar. El amor no es no se dosifica. Una madre no deja de amar a un hijo porque tenga otro. Tú no dejas de amar a un hermano porque fallezca un hermano tuyo. O sea, yo tengo tanta capacidad de amar que puedo amar a todas las personas que están en mi vida y todas las personas que aparezcan en mi vida. Y esto no es rey muerto, rey puesto. Porque eso dijeron. He escuchado y he leído muchas críticas. Y yo quiero que la gente entienda que yo he llegado a este punto de aceptación de la muerte, porque es mi historia de amor, pero también mi proceso para llegar a este punto de aceptación, de amor y de acompañamiento y de seguir viva. Porque se trata de sufrir lo menos posible en la vida, pero se trata de vivir de la mejor manera. Y cuando tú acompañas a una persona en este camino, porque yo digo que la vida es muchas vidas y ahora me toca recorrer otro camino, yo tengo capacidad para crecer ante la adversidad. Y por eso quiero que la gente venga al teatro, para que vea lo que a mí me ha ayudado, la filosofía mía. Y si a la gente le viene bien, pues que lo coja. Los que no, porque a lo mejor no lo necesitan. Yo entiendo que hay gente que no ha tenido que enfrentarse a situaciones difíciles y complicadas en la vida. Yo lo entiendo. Y que piensa que esto es que soy muy frívola o que hablo de la muerte. Porque yo quiero que la gente no sufra más de lo que nos toca, como me decía mi madre. Se me pone un puño en la boca de estómago porque mi madre me decía, pa, no sufras más, no sufras. Mi madre sufría por ella y por mí. Siempre decimos, los padres sufrimos por nuestros hijos. Y ella decía, no sufras más, pa. El sufrimiento es la resistencia a la aceptación. Tienes que aceptarlo. Y yo acepté que Antonio iba a morir. Y yo entiendo que hay gente que le cuesta aceptarlo mucho, pero que la paz del alma llega cuando tú asumes que eso va a pasar y que no puedes hacer nada por evitarlo. Nada. Y lo único que yo puedo hacer ahora por mi vida es vivir. Y vivir de la mejor manera que se pueda, que es siendo feliz. ¿Entiendes? Sí, bueno, más claro el agua. Y además tienes toda la razón. Pero hay gente para todo en esta vida. Lo que no me gusta es la gente que miente.
para hacer daño. La gente que han dicho cosas como que a los 2 meses de morirme Antonio, yo ya estaba con otro. No, cariño. Claro, bueno, pero... te digo una cosa, pero no por nada, sino porque no podía. Porque yo tenía el alma y el corazón roto. Porque lo único que podía era llorar e intentar curarme. Lo que tampoco hagas es, o sea, que te afecte algo así. No, pero hay mujeres que no rehacen su vida y hombres que no rehacen su vida. Y yo pienso que a veces se sienten como que traicionan a la persona que se va. Muchas. Y no es una traición. El que tú vuelvas a tener un hijo después de haber fallecido otro, no es una traición. La vida continúa. Seguimos andando. Y yo no te dejo de amar. Y es así. No es una traición. La gente la vida continúa. Y entonces, si yo puedo ayudar a esas personas que parece como que se entierran con el que fallece y no es así. Hay que seguir viva, hay que seguir viviendo. Sí, señora. Sí, señora. ¿Tu hija sí te acompaña a los viajes o te acompaña mucho? ¿Tú sabes por qué yo he querido que ella siempre me viajara conmigo? Porque viajar es vivir. Verás, en el mundo donde vivimos, en Europa, en España, esto no es la vida. Aquí se vive muy bien. La vida está afuera. Esto es un ecosistema que nos montamos. Cuando te vas a Latinoamérica, cuando te vas a África, cuando te vas a Asia. Allí, yo, por ejemplo, en África, yo muchas veces lo digo, no había para comer y llevábamos dinero. No había para comer, yo pasaba mucha hambre. Y nosotros nos montamos en el avión y exigimos que la comida que sea en el avión sea maravillosa. ¿Sabes? Y tú dices, esto no es la vida. Entonces yo cojo a mí y le digo, ven, vamos a ver lo que es la vida. Vamos a ver otros sitios, cómo viven y cómo se valora las cosas que se tienen. Desde chiquitita me la he llevado, yo me la he llevado a todos lados, a África, a todos lados me la he llevado. Y ella es una niña que, aunque parezca que lo tiene todo, y que es influencer, pero valora muchísimo las cosas, muchísimo. Y no es derrochadora, es muy equilibrada, es muy madura, demasiado, ya la he puesto demasiado. Vamos a llamar.